es la imagen de Emily Peguero, nacida el 12 de junio del año 2001 en San Francisco de Macorís. En febrero del 2017, Emily Peguero, para entonces de 15 años, queda embarazada de su novio Marlon Martínez, un vecino de toda la vida. Hijo de Marlon Martínez, política, funcionaria pública, que ostentaba posesiones. El día 24 de agosto del año 2017, cuando Emily cursaba el quinto mes y dos semanas de embarazo, fue reportada como desaparecida. La última persona que la vio con vida fue su novio Marlon Martínez, quien dio una explicación poco convincente sobre un lugar donde presuntamente la había dejado. La población de Senoví se lanzó a las calles. Los padres de Emily reclamaron una y otra vez la aparición de su hija y todos los ojos se posaron en Marlon y su madre Marlin como presuntos responsables de la desaparición de la joven. Durante 7 días de muchísima tensión, ambos mantuvieron su versión de los hechos hasta que finalmente, el día 31 de agosto, el cadáver fue dejado abandonado a la orilla de la carretera en la comunidad de La Guama del municipio Cayetano Germosén de Moca. Para todos, así estamos comenzando la jornada de este día, un programa especial dedicado a la adolescente Emily Peguero, a quien hemos querido recordar al comenzar este programa con vida. Hemos decidido no poner ninguno de los rostros donde Emily aparece muerta. Queremos recuperar esa señal de vida y creo, no solo en el caso de ella, sino el de todas las niñas y mujeres que mueren asesinadas en estas tristes circunstancias, que no debemos darle la de ganar a sus verdugos y debemos recordarla viviendo. Quiero agradecer a los que están a través de Teleradio América, por supuesto, y a los que están en sus hogares a través de cualquiera de las redes sociales. Les invito a participar en esta mañana con la etiqueta La Cosa Como Es. Vamos y estamos, por supuesto, todo el país muy pendiente de la decisión que adoptará hoy el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, que le toca dictar sentencia a las 2 de la tarde. Por supuesto, todos los ojos del país están puestos en esos 3 jueces. 2 de estas juezas ya tienen 9 años en la judicatura. El más joven es el juez María de los Ángeles Concepción, es la presidenta de este tribunal. Carminia Caminero Sosa figura como integrante y Víctor Alfonso y Noa Gómez. Ellos serán los responsables de dictar sentencia esta mañana. Nosotros hemos preparado una jornada, hemos trabajado duro para ofrecerles a ustedes un contenido diferente en este día, que incluye, por supuesto, un recorrido a lo que ocurrió antes del hallazgo del cadáver, porque fue mucho. Fueron 8 días y cualquiera que ve las imágenes y lee las noticias de entonces pensaría que fue mucho más, pero 8 días de una terrible angustia es mucho siempre, y así se prolongaron las horas hasta que finalmente el cadáver fue dejado abandonado. Tenemos también un análisis desde diferentes perspectivas, porque bueno, de todas las situaciones, incluyendo estas tan tristes, podemos sacar lecciones. Hemos invitado a una psiquiatra, por supuesto, que es colaboradora de este programa, va a estar en el día de hoy, un abogado penalista, y también tenemos en el área de la criminología, una psicóloga especializada en estos temas. Hemos preparado un resumen en imágenes. Lo que viene a continuación es el momento desde la desaparición de la niña, de la adolescente, hasta el hallazgo del cuerpo, que luego les explicaré algo sobre las circunstancias en lo que eso ocurría. No es necesario hablar, las imágenes lo dicen todo. Hoy, Marlon Martínez está sentada ante los jueces porque el pueblo de San Francisco de Macorís y por la que la comunidad de Senoví se pusieron a una. Fue la gente en la calle, incluso prendiendo gomas, la que hizo que este caso tuviese la relevancia que hoy tiene. Salió de Senoví, salió de San Francisco, y hoy es un caso que cuando uno mira las redes sociales
incluso desde otros países están diciendo que este es el caso que ha conmocionado a la República Dominicana. Vamos a comenzar así entonces la cosa como es. Una bandida mía no andaba bebiendo, no salía a ninguna parte, que se conduelan de mi dolor de madre, es lo único que le pido. Que aparezca Emily Peñero, queremos que aparezca viva y salva. Yo mismo lo único que quiero es que mi hermana aparezca sana y salva. Yo lo que quiero es que aparezca mi hija. Familia de ella, de esa niña, no ha encontrado a esa niña porque no han querido, eso tiene un significado. La cual sospechoso declare y diga dónde tiene la niña, si la tiene viva, secuestrada, o la mató, o qué hizo con ella. Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos, estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo. Por favor. Por favor, Emily, donde te encuentres, ya no nos hagas sufrir más. Danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor. Ella nunca me dio la cara, pero su papá sí. Su padrastro sí. Porque él sí está con nosotros. Pero ella esconde algo. Porque solo hay que verle la cara a ella, donde ella da esa entrevista con su hijo al lado, y la forma del hijo que anda en el mundo, en el limbo. Él no sabe ni siquiera lo que está hablando. Marlin, si tú eres tan mujer como tú dices, no te escondas detrás de la verdad. No te escondas, ni quieras meter otro en el medio, que tú sabes que tú eres lo que sabe de esto. Martín vino aquí a las 8:30 de la noche el miércoles diciendo, ese es mi problema porque es mi nieto, la novia de mi hijo, y yo voy a buscar a Emily y yo vuelvo para acá. Vamos a estar en comunicación porque Emily hoy aparece. El día de ayer intensificamos la investigación, desde la mañana tuvimos la zona de Salcedo, luego nos trasladamos aquí a San Francisco de Macorís, donde se realizó una pesquisa en la residencia de la madre del joven Marlon Martínez. Se levantaron las evidencias correspondientes y ya en un plazo de 24-48 horas, ya la Policía Científica dará la información correspondiente sobre las evidencias que fueron levantadas. Se hizo también con la unidad canina. Hasta este momento todo ha andado de manera correcta y confiamos en que así seguirá. Realmente que la joven asesinada realmente es Emily Peguero Polanco. La tenemos confirmada. Mañana temprano vamos a retirar el cadáver y le vamos a dar cristiana sepultura en la mañana de mañana, porque el cadáver está muy descompuesto. La tirada en una maleta, eso no tiene comparación. Son desarmados, son psicópatas. Solo un psicópata hace eso. Hizo su novela y no quería que tuviera fin para que no se encontrara el cuerpo. No tenemos cuerpo vivo, pero tenemos una rosa que nunca va a morir en el corazón. Thank you.
sepultura al cuerpo de Emily, pero no termina la lucha, porque esta lucha termina cuando los asesinos de ella estén totalmente en la cárcel, tomando la pena máxima que pueda tomar un asesino. ¡Queremos! Pendientes del fallo que dictará a las 2 de la tarde de hoy el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, tenemos un programa especial en este día. Me acompañará al retorno y estaremos aquí conversando con Sandra Fernández, psicóloga especializada en el área de criminología, Mircea Pacheco, quien es psiquiatra. También se integrarán a esta conversación el abogado penalista Félix Damián Olivares. He querido hoy recordar a Emily Viva, como les decía, activa, que no le nieguen a la familia ese espacio de dignidad. Uno de los problemas que tenemos en los medios de comunicación es cuando están este tipo de casos, y ahora incrementado por las redes sociales, es el uso de la imagen del cadáver, del cuerpo, de recuerdos que lesionan y lastiman por siempre la dignidad y la memoria de la familia. De modo que es preferible siempre, en todos los casos, y yo le pido a la gente que lo priorice, recordar a estas niñas, a estas mujeres, a estas adolescentes que mueren en la sin razón de este tipo de violencia, recordarles con vida, subir a sus redes sociales sus imágenes cuando estaban vivas. Así la queremos. Así queremos a Emily. Vamos a ir a la pausa y estamos regresando de una vez.